Bomberos voluntarios trabajaron para sofocar un incendio, el cual deja unas pérdidas de 35 mil quetzales aproximadamente. Es Jaime Parras, oficial de Bomberos Voluntarios, quien nos amplía esta información. Sí, gracias por la entrevista. Efectivamente, pues fuimos alertados de un incendio declarado en lo que es Segunda Calle y Octava Avenida, Zona 2, Barrio San Francisco. Las unidades 299, 1113 y la 1022 se dirigieron a dicho lugar, constatando de dicho incendio. Es un incendio estructural en la dirección antes mencionada, y en las unidades pues, de abastecimiento y la unidad de corte de incendios pues, gastaron aproximadamente 1000 galones de agua. Era una vivienda todavía de madera, el cual pues se desconoce según los ahí presentes pues, por una brasa que habían dejado anteriormente, pero ahí sí que se ignora. Con lo cual, pues, el monto aproximado de pérdidas, según el propietario, es de 35 mil quetzales. Gracias a Dios no hubo daños personales, sino materiales. El cual, pues, estuvimos 6 elementos aproximados en esta estructura combatiendo el incendio. Gracias a Dios, pues, se logró apagar este incendio y que ya no se siguiera para otras viviendas que estaban cercanas en el lugar. ¿De qué horas a qué horas trabajaron? Aproximadamente unos 45 minutos en labor como bombero y como sofocar un incendio, ya que después se toma otro tiempo para comprar, porque sí había leña y había unas camas y sobre todo tenemos que comprar para dejarlo efectivamente apagado el dicho incendio. ¿A qué hora acuden a este incendio, oficial? Aproximadamente como a las 12:30 minutos de este día. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.